Jesús cruza la puente que salva el torrente Cedrón. Los dos sayones deben representar la maldad absoluta. Uno es judío y el otro romano. Los dos crean unas líneas de fuga en las que el movimiento excesivo contrasta con la serenidad del río, con la paciencia de esta expresión. La paloma es singular e irrepetible. La paloma en el alto bordo de su navío, en el crujir de sus juntas marineras, al paso de la extraordinaria marcha a ella dedicada. La paloma es la monumentalidad de sus cuatro arbotantes que llegan casi hasta el techo del palio. La paloma es el azul del manto y el verde de sus ojos, de guapa entre las guapas.